Vamos a explicar cómo se resuelven estas factorizaciones. Recuerden que el proceso de factorizar es identificar en los términos cuál es el factor común y después extraerlo. Y todo lo que no sea común se queda encerrado entre paréntesis. Chicas, chicas, ahí por allá pongan atención. Mucha atención, mucha atención. Fíjense bien. En el primer ejercicio tenemos tres términos: a cuadrada por x, a cuadrada por w y a cuadrada por z. En este no hay pierde porque realmente el factor común y todo lo que no es común se queda dentro del paréntesis. De acá para acá factorizamos, pero la forma de comprobar que factorizamos bien es que multiplicamos la a cuadrada por todos los términos de dentro. A cuadrada por x, a cuadrada por x, a cuadrada por w, a cuadrada por w, y a cuadrada por z, a cuadrada z. Pero también se puede multiplicar a por ax más a por w más a. Así es, pero ahí no cumplimos el proceso de factorización por completo, porque nos falta sacar la a que queda dentro como factor. Esto es una factorización ya completa. O sea, si nosotros hubiéramos dejado solo sacando una a y dejando una a dentro, no hemos cumplido completamente con la instrucción de extraer e identificar el factor común, porque el factor común aquí solo lo sacamos parcialmente, pero sigue habiendo un factor común. No habríamos terminado aún. El correcto es bueno, muy bien. El segundo, fíjense que hay ciertos trucos para resolverlo, para resolver una factorización de este tipo. Si queda a cuadrada como factor común y un término solo tiene a cuadrada, es como si estuviera multiplicándose por 1. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. A cuadrada por 1 es como si fuera cuadrado. De forma tal que cuando nosotros sacamos líneas, las vamos a separar. Si nosotros sacamos la a cuadrada como factor común, ¿cómo queda? X. Como lo confirmamos, a cuadrada por x, a cuadrada de x, a cuadrada por w, a cuadrada y a cuadrada por 1 es a cuadrada. No sé si hay alguna duda ahí. No, excelente. Bueno, el siguiente es no colocar el rojo. El siguiente pasa lo mismo, pero aquí adelante, y aquí le puse signos negativos. ¿Cuál sería el factor común de este segundo? Ahora díganme qué queda dentro, por favor. Sería 1, 2 sobre 1. ¿Menos? 2. Muy bien. Ese es el segundo. ¿Alguna pregunta con el segundo? Vamos con el... Bueno, con el tercero, perdón. Vamos con el cuarto. Mándeme. Tengo una duda. Sí. Al momento de multiplicar a cuadrada por 2, o sea, al momento de dejar el 2 y el W juntos, no se podría mal entender. Realmente no hay problema. Multiplicarlos. La constante siempre se coloca al principio, por orden, pero algebraicamente no tendría ninguna dificultad en colocar el 2 en medio, no hay problema. El orden de cómo multiplicas cada término no afecta el resultado, pero por orden, en la escritura, siempre se coloca la constante y la letra con la que empieza el abecedario, y las últimas se colocan al final. Pero realmente no importa, ¿eh? O sea, aquí hubiésemos colocado W por A cuadrada y no habría ningún problema. Y aquí también hubiéramos podido colocar W por 2 y tampoco hubiera ningún problema. Bueno,
vamos con el cuarto. Fíjense que el cuarto aquí está muy interesante. ¿Cuál sería el factor común? El 6. A ver, voy a colocar el 6. ¿Y adentro qué quedaría? Sería 100. Muy bien. Ajá, después qué coloco. Más. Muy bien. Muy bien. Le falta la E. Ah, tienes razón. Ajá. Más. Muy bien. Y ahora el último. ¿Alguien quiere pasar a ser el último? Bueno, va a ser lo mismo. ¿Cuál es el factor común? Yes. ¿Qué queda adentro? 10. ¿Menos? X. ¿Menos? 10. Muy bien, y eso es todo.